sale escope. Temática naturaleza. Yao, 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 yao. Levántame la mano, Magdalena, y se lo damos en 3, 2, 1. Escope. La naturaleza, supongo que un poco de psilocibina. Ey, un poco de la pacha te empachan estilos y rimas. ¿Sí? En lugares donde caminas con el césped, con el áspid. La naturaleza es mi arte rupestre. ¿Sí? No sé qué tienes tú dentro de la cabeza. Esa. Tú quieres tener pan siempre dentro de tu mesa. Tú quieres hablar de rico, de gente y de sus riquezas. Pero a veces los hombres nacen pobres por naturaleza. ¡Ey! Pobres por naturaleza, pero si le hablas a la madre no sería esa destreza. La madre del mar me enseñó con certeza que las olas cuando sientes que se van regresan. Eso es lo que vive una vida precaria. Si es que no te parieron por natural, entonces no es cesárea. Maldito, esta rima sí que es necesaria. Yo no sé por qué no encuentras tu radio en esta área. Hermano, ¿por qué no reencuentro mi ario en esta área? Frecuencias distintas, yo nací por cesárea. Cosas que nos enseñaron en la secundaria. Que nacemos en distintas áreas, verdes, precarias. Pero ¿quién diría? La cosa es que cesárea, que no cesarías. Para que no acabes, maldito, espero que tampoco te trabes. Porque quieres llenar el hueco que ahí no cabe. Ey, hermano, ¿cómo lo consigo? Porque me trabo, quiero descubrir la naturaleza, pero no lo consigo. Por eso me trabo, yo no me voy para el olvido. Tanto hablabas del pan, porque eres pan comido. Última. Pan comido, y qué desastre. Porque es natural por dentro uno encontrarse. Y ni siquiera en esto quiere la memoria. Si es que marcas una historia, es natural que todos puedan recordarte. ¡Tiempo! ¡Aplausos para la primera batalla de octavos! ¡Gente, aplausos para la primera batalla, por favor! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Con la mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡La mano para arriba! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡3, 2, 1, tiempo! Manito, me encuentro tranquilo, porque tú sabes que yo saco mi filo como un cocodrilo dentro de un hilo, porque tú estás más seco que lágrima y cocodrilo. Hoy yo no sé, pero la mueca a la firme que son solo te secas. Dice que tienes la mueca, si tienes granos y tampoco me pecas. Ey, mi hermano, espera que te parta. Estoy en el Nilo, Moisés, Cleopatra. Algunos años espero que partas, pa' que después te vuelvas Siddhartha. Siddhartha Gautama, Siddhartha la gama. Espera que parta, estratagema. El estratagema se llama soneto, yo soy un anatema. Siddhartha Gautama, pero esperas que parta la mujer que aún no te ama. Yo no sé, pero espera en la cama, sabiendo que no es tu dama. Manito, el salón de la fama no significa que seas alguien descubierto, sabiendo que a las personas también les crecen escamas. Escamas. ¿Cuándo Siddhartha Gautama ha tenido una dama? Él simplemente buscaba visión y emprender a su mamá. Entender los caminos de su padre que no volvía a ser mañana. ¿Sí? Porque él quería reconocerse mirando sus vidas pasadas. Díselo. Pero no es my friend, mira se carrila el tren. Porque Siddhartha Gautama me dijo que dinero también quería dar también. Yo no sé, pero me dice, pero este solo se cicatrice enero. Porque sabes que Siddhartha Gautama desastres naturales nunca predice. ¡Última! Estos meses, siempre me hablen estupideces. Y que el huevón de Dexter le pare gritando cuando ha dicho cocodrilo dos veces. Eso es el problema con tus putos amigos, amigo de Dexter forajido. Tú te has ido por tu puta falta de contenido. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡No hay más réplica! ¡Gente! Para la primera batalla de octavos, por favor. ¡Jurado! ¡No hay más réplica! A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Escope! ¡Escope! ¡Paso para soneto, gente!